Hola, amigos de Fauna Fascinante. Hoy les traemos un viaje asombroso al corazón de los océanos, donde nos encontramos con uno de los gigantes gentiles del mar, la mantarraya. Imagina un ballet submarino en el que un enorme manto de piel se desliza grácilmente a través de las aguas cristalinas, mostrando una elegancia que parece desafiar las leyes de la gravedad. Así es el mundo de las mantarrayas, unas criaturas tan enigmáticas como majestuosas. Estas maravillas de la vida marina no solo capturan nuestra imaginación con sus movimientos fluidos y su impresionante tamaño, sino que también juegan un papel crucial en los ecosistemas oceánicos. Desde sus habilidades de navegación excepcionales hasta su capacidad para detectar campos eléctricos, las mantarrayas son verdaderos maestros del océano. Acompáñanos en este fascinante recorrido donde exploraremos la biología de las mantarrayas, sus comportamientos únicos y su impacto en el equilibrio del mar. Descubriremos cómo estos seres extraordinarios no solo sobreviven, sino que prosperan en un entorno tan vasto y desafiante. Prepárate para sumergirte en un mundo de maravillas acuáticas y secretos marinos mientras desentrañamos el misterio de las mantarrayas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre la increíble vida salvaje que habita en nuestro planeta. Vamos a descubrir juntos por qué las mantarrayas son, sin duda, uno de los tesoros más fascinantes del océano. Las mantarrayas, conocidas científicamente como Manta virostris y Manta alfredi, son criaturas fascinantes que habitan en los océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. Son miembros de la familia Mobulidae y son las rayas más grandes, con la manta gigante, Manta virostris, alcanzando una envergadura de hasta 7 metros y un peso que puede superar los 1.800 kilogramos. Estas impresionantes criaturas son conocidas por su elegante forma de desplazarse a través del agua, como si estuvieran volando gracias a sus aletas pectorales anchas y en forma de alas. Las mantarrayas poseen una estructura corporal única que las distingue de otras especies de rayas. Su cuerpo es plano y ancho, con una cabeza prominente y dos lóbulos cefálicos que se extienden hacia adelante a ambos lados de la cabeza, lo que les da un aspecto distintivo. Estos lóbulos ayudan a canalizar el agua hacia su boca mientras se alimentan. Su boca está ubicada en la parte frontal de su cuerpo, una característica que las distingue de la mayoría de las rayas, que tienen bocas ventrales. Una de las características más notables de las mantarrayas es su método de alimentación. Son filtradoras, lo que significa que se alimentan de pequeños organismos que encuentran en el agua, como plancton, pequeños peces y crustáceos. Mientras nadan, las mantarrayas abren sus bocas ampliamente, permitiendo que el agua fluya hacia adentro. A medida que el agua pasa a través de las branquias, los diminutos organismos son atrapados por estructuras especiales llamadas láminas branquiales, que funcionan como un colador. Luego, el agua filtrada es expulsada a través de las aberturas branquiales, mientras que las partículas alimenticias quedan atrapadas y son consumidas. A pesar de su gran tamaño, las mantarrayas son animales pacíficos y no representan una amenaza para los humanos. Su comportamiento es generalmente tranquilo, y a menudo se les observa nadando en grupos o solas en las aguas abiertas. Las mantarrayas también son conocidas por sus impresionantes saltos fuera del agua, una conducta que aún no se comprende completamente, pero que se cree que podría estar relacionada con la comunicación, el apareamiento o la eliminación de parásitos. Existen dos especies principales de mantarrayas, la mantarraya gigante, Manta virostris, y la mantarraya de arrecife, Manta alfredi. La mantarraya gigante es la más grande y puede encontrarse en aguas más profundas, mientras que la mantarraya de arrecife es más pequeña y generalmente se asocia con aguas más superficiales cerca de los arrecifes de coral. Estas especies también tienen diferencias en sus patrones de coloración y hábitos de migración. Las mantarrayas de arrecife tienden a ser más residentes de áreas específicas, mientras que las mantarrayas gigantes son migratorias, viajando grandes distancias a lo largo del año. Las mantarrayas tienen una visión excelente y están equipadas con ojos ubicados en los lados de la cabeza, lo que les permite tener un campo de visión amplio. Esta visión lateral es esencial para detectar depredadores y localizar alimento en su entorno. Además, se cree que las mantarrayas tienen una gran capacidad para detectar señales eléctricas en el agua, lo que las ayuda a encontrar presas. En términos de reproducción, las mantarrayas tienen un ciclo reproductivo interesante. Son animales ovovivíparos, lo que significa que las hembras dan a luz a crías vivas que se desarrollan en huevos dentro del cuerpo de la madre. El periodo de gestación puede durar de 12 a 13 meses, y generalmente nacen una o dos crías a la vez. Las crías, llamadas pups, son réplicas en miniatura de los adultos y son completamente independientes desde el momento del nacimiento. Las hembras de mantarraya no se reproducen todos los años, lo que hace que su tasa de reproducción sea relativamente baja. A pesar de su tamaño y fortaleza, las mantarrayas enfrentan amenazas significativas debido a la actividad humana.
la sobrepesca, la caza para obtener sus branquias, utilizadas en la medicina tradicional asiática, y la destrucción de su hábitat son los principales factores que han llevado a la disminución de sus poblaciones en varias partes del mundo. La mantarraya gigante, en particular, ha sido clasificada como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Las mantarrayas también son importantes desde un punto de vista ecológico. Como filtradoras, juegan un papel crucial en los ecosistemas marinos, ayudando a mantener el equilibrio al controlar las poblaciones de plancton y otros organismos. Además, son especies clave en el turismo marino, atrayendo a buceadores y snorkelers de todo el mundo que desean observar a estas majestuosas criaturas en su entorno natural. A nivel cultural, las mantarrayas han capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. En diversas culturas, son vistas como símbolos de gracia, poder y libertad. En algunas islas del Pacífico, se cree que las mantarrayas son espíritus guardianes del océano y aparecen en historias y leyendas locales. También han sido representadas en el arte, la joyería y la moda, destacando su influencia en la cultura popular. A medida que aumenta la conciencia sobre la conservación marina, se han implementado diversas iniciativas para proteger a las mantarrayas. Áreas marinas protegidas, prohibiciones de pesca específicas y programas de monitoreo son algunas de las estrategias utilizadas para asegurar la supervivencia de estas especies. Además, la investigación científica sobre las mantarrayas continúa expandiéndose, proporcionando información valiosa sobre su biología, comportamiento y ecología, lo que ayuda a diseñar mejores estrategias de conservación. Las mantarrayas, a pesar de ser criaturas que han existido durante millones de años, continúan siendo un misterio en muchos aspectos. Su capacidad para navegar en vastos océanos, su impresionante tamaño y su comportamiento social aún no se comprenden completamente. Lo que está claro es que las mantarrayas son esenciales para la salud de los ecosistemas marinos y que su conservación es crucial para mantener la biodiversidad y el equilibrio de los océanos. Por todo esto, las mantarrayas son mucho más que simples habitantes de los océanos. Son una especie que encarna la belleza y complejidad de la vida marina, y su estudio y protección son fundamentales para la preservación de los ecosistemas acuáticos. Las mantarrayas también son un ejemplo intrigante de evolución en el reino animal. Como descendientes de antiguos peces cartilaginosos, estas criaturas han desarrollado adaptaciones únicas que les han permitido prosperar en los océanos durante millones de años. Su esqueleto está compuesto principalmente de cartílago, lo que les confiere una gran flexibilidad y ligereza en el agua. Esta característica es compartida con sus parientes cercanos, los tiburones, pero las mantarrayas han seguido una trayectoria evolutiva que las distingue tanto en forma como en función. En cuanto a su comportamiento social, las mantarrayas son conocidas por formar agregaciones en ciertas épocas del año, especialmente en áreas de limpieza y alimentación. Estas agregaciones pueden estar compuestas por decenas o incluso cientos de individuos. En los sitios de limpieza, las mantarrayas permiten que pequeños peces limpiadores, como las lábridos, eliminen parásitos y piel muerta de sus cuerpos. Este comportamiento no solo es crucial para la salud de las mantarrayas, sino que también resalta la interdependencia entre diferentes especies en los ecosistemas marinos. El estudio del comportamiento migratorio de las mantarrayas ha revelado patrones sorprendentes. Algunas poblaciones de mantarrayas realizan migraciones estacionales que pueden abarcar miles de kilómetros. Estas migraciones están motivadas por la búsqueda de alimento y, en algunos casos, por la reproducción. Por ejemplo, en ciertas regiones, las mantarrayas se congregan en grandes números para aparearse, lo que sugiere que estas áreas son cruciales para su ciclo de vida. Estas migraciones también indican una alta capacidad de navegación, posiblemente guiada por una combinación de factores como las corrientes oceánicas, la temperatura del agua y las características geomagnéticas de la Tierra. Las mantarrayas tienen una estrategia reproductiva que se caracteriza por un alto grado de inversión parental. Debido a que producen pocas crías y tienen un largo periodo de gestación, la supervivencia de cada pupa es crítica para la continuidad de la especie. Este bajo potencial reproductivo las hace particularmente vulnerables a las presiones antropogénicas, como la sobrepesca. A diferencia de muchas otras especies marinas que pueden producir miles o millones de huevos, las mantarrayas dependen de la supervivencia de un número muy limitado de crías, lo que subraya la importancia de proteger a las hembras reproductoras y sus crías. En cuanto a su ecología, las mantarrayas desempeñan un papel multifacético en sus hábitats marinos. Además de ser filtradoras de plancton, actúan como ingenieras del ecosistema al influir en la distribución y abundancia de otros organismos marinos. Por ejemplo, en áreas donde las mantarrayas son frecuentes, la dinámica del plancton puede verse afectada, lo que a su vez impacta a las especies que dependen de estos microorganismos como fuente de alimento. Su presencia también puede influir en el comportamiento de otros grandes depredadores, como los tiburones, que a veces siguen a las mantarrayas en busca de oportunidades de caza. Desde una perspectiva científica, las mantarrayas son objeto de numerosos estudios debido a sus complejas interacciones con el entorno marino.
Los investigadores utilizan técnicas como la fotoidentificación, el marcaje y seguimiento por satélite para monitorear los movimientos y patrones de comportamiento de estas criaturas. Estos estudios han revelado que las mantarrayas pueden tener sitios de agregación preferidos, que utilizan de manera recurrente a lo largo de sus vidas. Además, la investigación genética ha comenzado a desentrañar las relaciones evolutivas entre las distintas poblaciones de mantarrayas, lo que es crucial para diseñar estrategias de conservación efectivas. El uso de la tecnología en el estudio de las mantarrayas ha permitido avances significativos en la comprensión de su biología. Por ejemplo, las cámaras subacuáticas montadas en los cuerpos de las mantarrayas han proporcionado imágenes únicas desde su perspectiva, revelando detalles sobre su comportamiento alimenticio, interacción social y reacción a los depredadores. Estos datos no solo son valiosos para la ciencia, sino que también ayudan a sensibilizar al público sobre la importancia de proteger estas especies. Culturalmente, las mantarrayas han sido representadas en diversas formas de arte, desde tatuajes hasta esculturas, especialmente en las culturas polinesias y micronesias. En estas culturas, las mantarrayas son vistas como símbolos de sabiduría, protección y conexión con el océano. Esta veneración por las mantarrayas también se refleja en las prácticas de conservación comunitaria, donde los lugareños colaboran con científicos y conservacionistas para proteger los sitios de importancia para estas especies. A nivel global, el turismo de avistamiento de mantarrayas ha crecido significativamente en las últimas décadas, proporcionando ingresos económicos a muchas comunidades costeras. Este tipo de turismo, cuando se maneja de manera sostenible, puede ser una herramienta poderosa para la conservación. Las reglas estrictas de interacción, como mantener una distancia respetuosa y limitar el número de visitantes, son esenciales para garantizar que las actividades turísticas no perturben el comportamiento natural de las mantarrayas. Las mantarrayas también tienen un impacto en la educación y la ciencia. Muchos acuarios y centros de investigación marinos han incorporado a las mantarrayas en sus programas de educación, utilizando su carisma para sensibilizar al público sobre la conservación marina. Estos programas a menudo destacan la necesidad de proteger no solo a las mantarrayas, sino también a los hábitats en los que viven, como los arrecifes de coral, que están bajo amenaza debido al cambio climático, la contaminación y otras actividades humanas. Además, la presencia de las mantarrayas en la ciencia ciudadana está aumentando, con iniciativas que invitan a los buceadores y snorkelers a contribuir con datos sobre avistamientos, lo que ayuda a mapear las poblaciones y movimientos de estas criaturas. Esta colaboración entre científicos y el público en general es un ejemplo del creciente reconocimiento de la importancia de la conservación participativa en el siglo XXI. La protección legal de las mantarrayas ha avanzado en algunos países, con la implementación de leyes y regulaciones específicas que prohíben su captura y comercio. En el ámbito internacional, las mantarrayas están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, lo que restringe el comercio internacional de sus partes, como las branquias. Sin embargo, la aplicación de estas leyes es un desafío en muchas regiones, y se necesitan esfuerzos continuos para fortalecer la protección de estas especies vulnerables. En resumen, las mantarrayas son criaturas excepcionales que desempeñan roles vitales en los ecosistemas marinos y tienen un profundo significado cultural y económico. Su estudio y conservación no solo benefician a las propias mantarrayas, sino que también contribuyen al bienestar general de los océanos, que son esenciales para la vida en la Tierra. La historia de las mantarrayas es una que combina la maravilla de la naturaleza con la urgencia de la acción humana para asegurar que estas majestuosas criaturas continúen surcando los océanos durante generaciones futuras. Las mantarrayas, dentro de la clasificación científica, pertenecen al orden Myliobatiformes, lo que las coloca en una categoría cercana a otras rayas, como las rayas águila y las rayas látigo. Este orden se distingue por una serie de características anatómicas compartidas, como la disposición de las aletas pectorales que se fusionan con la cabeza y el cuerpo, creando la forma aplanada y expansiva que es tan icónica de las mantarrayas. Otra característica fascinante de las mantarrayas es su piel, que está cubierta por dentículos dérmicos, pequeñas estructuras que actúan como escamas, aunque mucho más resistentes. Estos dentículos no solo proporcionan protección contra posibles depredadores y abrasiones, sino que también contribuyen a la hidrodinámica de las mantarrayas, permitiéndoles deslizarse por el agua con una resistencia mínima. La textura de la piel de las mantarrayas, aunque aparentemente suave al tacto, está diseñada para reducir el arrastre y facilitar sus movimientos en el océano. Los patrones de coloración en las mantarrayas también son dignos de mención. Generalmente, presentan un dorso oscuro, que puede variar desde negro a un azul profundo o gris, y un vientre blanco. Esta coloración es una forma de camuflaje conocida como contrasombreado, que ayuda a las mantarrayas a confundirse con el entorno marino cuando son vistas desde arriba o desde abajo. Además, algunas mantarrayas tienen manchas blancas o negras en su parte dorsal, que son únicas para cada individuo, funcionando de manera similar a las huellas dactilares en los seres humanos. Este patrón único permite a los investigadores identificar y seguir a individuos específicos a lo largo del tiempo, lo que es crucial para el estudio de su ecología y comportamiento.
El cerebro de las mantarrayas es otro aspecto fascinante que ha capturado la atención de los científicos. Comparadas con otros peces, las mantarrayas tienen un cerebro relativamente grande en proporción a su tamaño corporal, lo que sugiere un alto grado de inteligencia. Estudios han demostrado que son capaces de aprender rápidamente, resolver problemas y posiblemente incluso reconocerse a sí mismas en un espejo, una habilidad que solo se ha observado en un número muy reducido de especies animales. Esto sugiere que las mantarrayas poseen una capacidad cognitiva avanzada, lo que añade otra capa de complejidad a su comportamiento. En términos de conservación, las mantarrayas enfrentan múltiples amenazas que requieren atención global. Una de las amenazas más significativas es la pesca dirigida y la captura incidental, donde las mantarrayas son capturadas accidentalmente en redes de pesca destinadas a otras especies. Además, el comercio de branquias de mantarraya, que se utiliza en la medicina tradicional asiática, ha contribuido a la disminución de las poblaciones en varias regiones del mundo. Las campañas de conservación están trabajando arduamente para mitigar estas amenazas a través de la creación de áreas marinas protegidas, la promoción de prácticas pesqueras sostenibles y la educación sobre la importancia de preservar estas especies. Las mantarrayas también tienen una notable capacidad para moverse a través de diferentes zonas del océano, desde aguas superficiales cercanas a las costas hasta profundidades mayores en el mar abierto. Esta capacidad de adaptarse a diferentes ambientes marinos demuestra su versatilidad como nadadoras y depredadoras. Su preferencia por diferentes hábitats también varía según la especie y la estación del año, lo que refleja una estrategia de supervivencia que maximiza sus oportunidades de alimentación y reproducción. La relación de las mantarrayas con sus crías es otro aspecto intrigante de su biología. Durante el parto, que suele ocurrir en aguas cálidas y protegidas, las mantarrayas dan a luz a crías que ya están completamente formadas y son capaces de nadar y alimentarse por sí mismas. Las crías nacen enrolladas, con las aletas pectorales plegadas alrededor de su cuerpo, lo que les permite un parto más fácil y menos traumático. Después del nacimiento, las crías reciben poca o ninguna atención parental, lo que es típico entre los peces, y deben valerse por sí mismas desde el primer momento. Las mantarrayas también juegan un papel en la investigación sobre la ecotoxicología, el estudio de los efectos de los contaminantes en los organismos y los ecosistemas. Debido a su posición en la cadena alimentaria y su longevidad, las mantarrayas pueden acumular contaminantes como metales pesados, plásticos y otros desechos industriales en sus cuerpos. Estudiar los niveles de estos contaminantes en las mantarrayas puede proporcionar información valiosa sobre la salud de los océanos y los riesgos potenciales para otras especies, incluidas las humanas. La cultura popular también ha incorporado a las mantarrayas en diversas formas. Desde documentales hasta películas de animación, las mantarrayas han capturado la imaginación del público como símbolos de gracia y misterio en el océano. En muchos mitos y leyendas, las mantarrayas son vistas como guardianes de los mares, seres sabios que protegen los secretos del océano profundo. Esta imagen cultural de las mantarrayas ha contribuido a su estatus como especies emblemáticas en los esfuerzos de conservación marina. En algunos casos, las mantarrayas han sido objeto de estudios médicos debido a sus propiedades biológicas únicas. Por ejemplo, la estructura de su piel y sus capacidades regenerativas han inspirado investigaciones en ingeniería de tejidos y biomateriales. La habilidad de las mantarrayas para reparar rápidamente heridas en su piel sin dejar cicatrices visibles ha sido particularmente interesante para los científicos que buscan mejorar las técnicas de curación en humanos. El comportamiento de cortejo y apareamiento de las mantarrayas es otra área de interés científico. Durante el cortejo, los machos a menudo siguen a las hembras de cerca, realizando movimientos coordinados que parecen ser una forma de exhibición para ganar su favor. Este proceso puede durar horas o incluso días, y solo uno de los machos tendrá éxito en aparearse con la hembra. Este comportamiento no solo es fascinante desde una perspectiva biológica, sino que también tiene implicaciones para la comprensión de la selección sexual y la evolución de las estrategias de apareamiento en el reino animal. La acústica subacuática es otra área en la que las mantarrayas han sido estudiadas. Aunque no se sabe que las mantarrayas emitan sonidos como lo hacen algunas otras especies marinas, se cree que pueden ser sensibles a las vibraciones y otros estímulos acústicos en su entorno. Esto podría jugar un papel en su navegación, comunicación y detección de presas o depredadores. La investigación en esta área sigue siendo limitada, pero es un campo prometedor que podría revelar más sobre las habilidades sensoriales de las mantarrayas. En la actualidad, las mantarrayas son objeto de proyectos de conservación y restauración de hábitats que buscan proteger y rehabilitar los ecosistemas marinos que son cruciales para su supervivencia. Estos proyectos a menudo involucran la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y comunidades locales. La creación de áreas marinas protegidas, la restauración de arrecifes de coral y la reducción de la contaminación oceánica son solo algunas de las iniciativas en marcha para asegurar un futuro sostenible para las mantarrayas y las muchas otras especies que dependen de un océano saludable. Además, la participación en eventos de concienciación, como el Día Mundial de la Mantarraya, ha crecido, con el objetivo de educar al público sobre la importancia de estas criaturas y los desafíos que enfrentan.
Estos eventos también ayudan a recaudar fondos para la investigación y la conservación, y son una oportunidad para que las personas se involucren directamente en la protección de los océanos. En la industria del buceo, las mantarrayas son una de las principales atracciones para los buceadores de todo el mundo. Los destinos conocidos por sus poblaciones de mantarrayas, como las Maldivas, Hawái y la Riviera Maya, atraen a miles de visitantes cada año, muchos de los cuales vienen específicamente para tener la oportunidad de nadar junto a estas majestuosas criaturas. Este tipo de ecoturismo no solo genera ingresos para las comunidades locales, sino que también fomenta la conservación al aumentar el valor económico de las mantarrayas vivas y saludables en sus hábitats naturales. El futuro de las mantarrayas depende en gran medida de nuestra capacidad para equilibrar las necesidades humanas con la conservación de la biodiversidad marina. A medida que enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la acidificación de los océanos y la sobrepesca, la protección de las mantarrayas y sus hábitats se convierte en un símbolo más amplio de nuestra responsabilidad de preservar el mundo natural. Las mantarrayas, con su impresionante tamaño, inteligencia y belleza, continúan inspirando tanto a científicos como a defensores de la conservación, y su historia es un recordatorio constante de la importancia de actuar ahora para asegurar un futuro en el que la vida marina prospere en armonía con la humanidad. La evolución de las mantarrayas es un tema fascinante que sigue siendo objeto de investigación. Las mantarrayas pertenecen a un grupo de peces cartilaginosos que también incluye a los tiburones. Se cree que sus ancestros más antiguos datan de hace más de 150 millones de años, durante el periodo jurásico, lo que las convierte en una de las formas de vida marina más antiguas en la Tierra. A lo largo de millones de años, las mantarrayas han evolucionado para adaptarse a una variedad de entornos marinos, desde los arrecifes de coral hasta las aguas abiertas del océano. Una característica notable de la evolución de las mantarrayas es la especialización de sus aletas pectorales. Estas aletas, que se extienden a lo largo de todo el cuerpo, han evolucionado hasta convertirse en grandes alas que permiten a las mantarrayas deslizarse grácilmente a través del agua. Esta adaptación es particularmente efectiva en ambientes donde es importante cubrir grandes distancias en busca de alimento. A diferencia de otros peces que utilizan la aleta caudal como principal medio de propulsión, las mantarrayas confían en el movimiento ondulante de sus aletas pectorales, lo que les da su característico estilo de nado, similar al vuelo. El tamaño de las mantarrayas, que puede llegar a ser verdaderamente colosal, es otra de sus características evolutivas más llamativas. Las mantarrayas oceánicas, Mobula virostris, que pueden alcanzar una envergadura de hasta 7 metros, son los peces raya más grandes del mundo. Este gran tamaño les proporciona varias ventajas, como la disuasión de posibles depredadores y la capacidad de desplazarse eficientemente por grandes extensiones de océano. Sin embargo, el gran tamaño también requiere una dieta rica y abundante, lo que ha llevado a las mantarrayas a desarrollar comportamientos alimentarios altamente eficientes, como la alimentación en grupo, donde forman filas para nadar a través de densas concentraciones de plancton. En términos de comportamiento social, las mantarrayas muestran una interesante mezcla de independencia y gregariosidad. Aunque a menudo se las ve nadando solas o en pequeños grupos, en algunas ocasiones se congregan en grandes números, especialmente en lugares de alimentación ricos en plancton o en sitios de limpieza, donde acuden para que los peces limpiadores eliminen parásitos de su piel. Estas agregaciones pueden incluir desde unas pocas docenas hasta cientos de individuos, y son un espectáculo impresionante para los observadores. La razón detrás de estos encuentros masivos no está completamente clara, pero se cree que pueden estar relacionados con la reproducción, la alimentación o simplemente con la necesidad de socializar. Las mantarrayas también han desarrollado sistemas de defensa pasiva que les permiten sobrevivir en un entorno lleno de depredadores potenciales. Su gran tamaño es una primera línea de defensa, ya que solo los depredadores más grandes, como los tiburones, representan una amenaza real. Además, la forma de su cuerpo, con sus aletas pectorales extendidas, puede hacer que parezcan aún más grandes y difíciles de atacar. Su coloración, como se mencionó anteriormente, también juega un papel en su defensa, ayudándolas a mezclarse con su entorno y evadir a los depredadores. En términos de reproducción, las mantarrayas siguen una estrategia que involucra la producción de pocas crías, pero bien desarrolladas, lo que es típico de los animales caestrategas. Este enfoque se centra en la calidad sobre la cantidad, con la inversión de una gran cantidad de energía en cada cría para asegurar su supervivencia en un entorno competitivo. Este tipo de estrategia es más común entre los animales de gran tamaño, con largos periodos de vida y que ocupan posiciones altas en la cadena alimentaria. La gestación de las mantarrayas puede durar hasta un año, y la madre suele dar a luz a una o dos crías en cada ciclo reproductivo. El estudio del sistema sensorial de las mantarrayas ha revelado adaptaciones sorprendentes. Como muchos otros peces cartilaginosos, las mantarrayas poseen órganos electroreceptores llamados ampollas de Lorenzini, que les permiten detectar los campos eléctricos generados por otros organismos en el agua. Esta capacidad es extremadamente útil para la detección de presas que están enterradas en el sedimento del fondo marino o para navegar en aguas turbias donde la visibilidad es limitada. Además,
Su agudo sentido del olfato les permite detectar concentraciones de plancton a grandes distancias, guiándolas hacia las áreas más ricas en alimento. La interacción de las mantarrayas con otras especies marinas también es un área de gran interés. Por ejemplo, las mantarrayas suelen ser seguidas por peces piloto y rémoras, que se adhieren a su cuerpo y se alimentan de los restos de su comida o de los parásitos en su piel. Esta relación simbiótica beneficia tanto a las mantarrayas como a sus acompañantes. Las mantarrayas se benefician de la limpieza que proporcionan las rémoras, mientras que los peces más pequeños obtienen un transporte fácil y un suministro constante de alimento. Además, en los sitios de limpieza, las mantarrayas interactúan con peces limpiadores que eliminan parásitos y tejido muerto de su piel, lo que es crucial para su salud y bienestar. Los estudios sobre la longevidad de las mantarrayas sugieren que estas criaturas pueden vivir hasta 50 años o más en su hábitat natural, aunque este número puede variar según la especie y las condiciones ambientales. Sin embargo, esta longevidad también significa que las mantarrayas tienen una tasa de reproducción más baja, lo que las hace particularmente vulnerables a las amenazas como la pesca excesiva y la pérdida de hábitat. A medida que las mantarrayas envejecen, su capacidad para reproducirse disminuye, lo que subraya la importancia de proteger a las poblaciones maduras para asegurar la continuidad de la especie. El análisis genético de las mantarrayas ha comenzado a revelar más sobre su diversidad y adaptación. Investigaciones recientes han identificado variaciones genéticas entre diferentes poblaciones de mantarrayas, lo que sugiere que podrían estar más adaptadas a sus entornos locales de lo que se pensaba anteriormente. Esta diversidad genética es crucial para la supervivencia de la especie, ya que permite a las poblaciones adaptarse a cambios en el ambiente, como el calentamiento de las aguas oceánicas o la acidificación de los océanos. La conservación de esta diversidad es fundamental para el éxito a largo plazo de las mantarrayas. Las mantarrayas también juegan un papel crucial en los ecosistemas marinos como indicadores de la salud del océano. Debido a su dieta especializada y su sensibilidad a los cambios en la abundancia de plancton, las mantarrayas pueden servir como una especie centinela, alertando a los científicos sobre cambios en la productividad del océano y la calidad del agua. La desaparición o disminución de las poblaciones de mantarrayas en ciertas áreas puede indicar problemas más amplios en el ecosistema, lo que subraya la importancia de monitorear estas especies como parte de los esfuerzos globales para preservar la salud de los océanos. Las mantarrayas también son un excelente objeto de estudio para la investigación en biomecánica y diseño de ingeniería. La estructura única de sus aletas pectorales, que actúan como alas, ha inspirado el diseño de tecnología de propulsión en robots submarinos y dispositivos de exploración. La eficiencia del movimiento ondulante de las mantarrayas ha llevado a la creación de modelos biomiméticos que imitan su forma y estilo de nado, permitiendo a los ingenieros desarrollar vehículos submarinos más eficientes y maniobrables. Otro aspecto interesante de la biología de las mantarrayas es su capacidad de migración. Algunas especies de mantarrayas, como la mantarraya gigante, Mobula mobular, realizan migraciones estacionales que pueden abarcar grandes distancias. Estas migraciones están a menudo relacionadas con la búsqueda de alimentos y la reproducción. Las mantarrayas utilizan corrientes oceánicas y patrones de temperatura para guiar sus desplazamientos, y su capacidad para navegar a través de vastas áreas del océano demuestra una comprensión avanzada de los patrones ambientales. La interacción entre las mantarrayas y los ecosistemas de arrecifes de coral es particularmente significativa. Los arrecifes de coral proporcionan un hábitat crucial para muchas especies marinas, y las mantarrayas juegan un papel en la salud de estos ecosistemas al controlar las poblaciones de plancton. Al alimentarse de plancton y otras pequeñas criaturas, las mantarrayas ayudan a mantener el equilibrio ecológico del arrecife. La degradación de los arrecifes de coral, por lo tanto, puede tener un impacto negativo en las mantarrayas y otras especies que dependen de estos hábitats. En términos de comportamiento reproductivo, algunas mantarrayas muestran una estrategia de agregación para el apareamiento, donde varios machos compiten por una hembra en un lecho de cría o área de reproducción específica. Estos lechos de cría son sitios donde las hembras acuden para dar a luz, y los machos pueden exhibir comportamientos de cortejo complejos para atraer a las hembras. Estas áreas de reproducción son fundamentales para la supervivencia de las especies y su protección es esencial para la conservación. La fisiología de las mantarrayas también revela adaptaciones notables a su vida en el océano. La capacidad de las mantarrayas para regular su temperatura corporal es otro aspecto importante de su biología. Aunque son animales ectotérmicos, dependen de la temperatura externa para regular su calor. Algunas especies tienen la capacidad de elevar la temperatura de ciertos músculos, lo que les permite nadar más rápido y ser más ágiles en aguas frías. Esta adaptación les proporciona una ventaja competitiva en la caza y en la evasión de depredadores. En los últimos años, la tecnología de rastreo por satélite y el etiquetado de alta resolución han permitido a los investigadores seguir los movimientos y comportamientos de las mantarrayas con una precisión sin precedentes. Estos estudios proporcionan información valiosa sobre las rutas migratorias, los patrones de alimentación y los sitios de reproducción de las mantarrayas. El rastreo por satélite también ayuda a identificar áreas críticas para la conservación, permitiendo a los científicos y gestores del medio ambiente tomar decisiones informadas sobre la protección de estas especies y sus hábitats.
La conservación de las mantarrayas no solo implica la protección de las especies mismas, sino también la preservación de los ecosistemas marinos en los que viven. Los esfuerzos de conservación incluyen la creación de reservas marinas, la reducción de la contaminación y la promoción de prácticas de pesca sostenible. Los investigadores y conservacionistas trabajan para educar a las comunidades locales y a los pescadores sobre la importancia de las mantarrayas y el impacto de sus actividades en el medio ambiente marino. La conexión cultural de las mantarrayas con las comunidades costeras también es notable. En muchas culturas, las mantarrayas son vistas como símbolos de fuerza, gracia y misterio. En algunos lugares, se celebran festivales y ceremonias en honor a las mantarrayas, y estas festividades ayudan a promover la conciencia sobre la conservación y el respeto por la vida marina. La incorporación de las mantarrayas en la cultura popular y en las artes también contribuye a su estatus como especies emblemáticas y destaca la importancia de su protección. El estudio de las mantarrayas continúa siendo un campo activo de investigación, con nuevas técnicas y tecnologías que permiten a los científicos explorar aspectos cada vez más complejos de su biología y ecología. La comprensión de las mantarrayas ofrece una ventana a la vida en el océano y destaca la necesidad de una gestión responsable de los recursos marinos para asegurar un futuro en el que estas criaturas asombrosas puedan prosperar. El impacto del cambio climático en las mantarrayas es otro tema de preocupación. Las variaciones en la temperatura del océano, la acidificación y la pérdida de hábitat pueden afectar a las mantarrayas de diversas maneras. Por ejemplo, el aumento de la temperatura del agua puede alterar la distribución de sus presas, lo que a su vez puede afectar la salud y la supervivencia de las mantarrayas. La acidificación del océano también puede impactar en los corales y otros organismos marinos que forman parte del ecosistema de las mantarrayas. Además, las mantarrayas son a menudo víctimas de capturas accidentales en artes de pesca no selectivas, como las redes de arrastre y los anzuelos de pesca. Estos incidentes, junto con la pérdida de hábitat debido a la actividad humana, subrayan la necesidad de políticas de conservación más efectivas y de la implementación de prácticas pesqueras responsables. La educación y la sensibilización sobre las mantarrayas también juegan un papel crucial en su conservación. A través de programas educativos, visitas a acuarios y documentales, el público puede aprender sobre la importancia de las mantarrayas y las amenazas que enfrentan. Esta conciencia pública puede fomentar un cambio en el comportamiento y las políticas que beneficien a estas especies y a los ecosistemas marinos en general. La colaboración internacional es fundamental para la conservación de las mantarrayas, ya que muchas especies migran a través de fronteras nacionales. Los acuerdos internacionales y las iniciativas globales ayudan a coordinar los esfuerzos de conservación y a compartir conocimientos entre países. Las organizaciones no gubernamentales, los científicos y los responsables políticos trabajan juntos para desarrollar estrategias y políticas que protejan a las mantarrayas y sus hábitats en todo el mundo. En resumen, las mantarrayas son criaturas marinas extraordinarias con una biología y un comportamiento que reflejan millones de años de evolución y adaptación. Su estudio no solo ofrece información sobre sus propias vidas, sino que también proporciona una visión más amplia de los ecosistemas marinos y la salud del océano. La conservación de las mantarrayas es un desafío multifacético que requiere un enfoque integrado, que incluya la protección de sus hábitats, la regulación de las actividades humanas y la promoción de la educación y la conciencia. A medida que continuamos explorando y aprendiendo sobre estas impresionantes criaturas, nuestro compromiso con su conservación se vuelve cada vez más crucial para asegurar un futuro en el que las mantarrayas puedan seguir nadando grácilmente en los océanos de todo el mundo. Las mantarrayas también tienen un papel crucial en la investigación científica más allá de su biología y comportamiento. Su estudio ha permitido avances en la medicina y en la tecnología. Por ejemplo, las propiedades de su piel, que es extremadamente resistente a las abrasiones, han inspirado el desarrollo de nuevos materiales para equipos deportivos y ropa resistente. Además, el análisis de las enzimas y proteínas en sus tejidos ha llevado a la identificación de compuestos con potenciales aplicaciones en el tratamiento de enfermedades humanas. La ecología de las mantarrayas está profundamente influenciada por la dinámica de los ecosistemas marinos en los que viven. Los patrones de migración y las interacciones ecológicas de las mantarrayas pueden afectar a la estructura de las comunidades marinas. Por ejemplo, en algunas regiones, la presencia de mantarrayas puede influir en la distribución y abundancia de otras especies marinas, como pequeños peces y crustáceos, que forman parte de su dieta. Esta relación ecológica demuestra cómo las mantarrayas son un componente integral de los sistemas marinos. La biología de la reproducción de las mantarrayas también refleja su estrategia de vida. Las mantarrayas tienen una fecundidad relativamente baja en comparación con otros peces, con largos periodos de gestación y una inversión significativa en cada cría. Este enfoque K-estratega, que se centra en el cuidado y la supervivencia de un pequeño número de crías, es una adaptación a su entorno y a las presiones evolutivas. La protección de los sitios de reproducción y la salud de las crías son esenciales para la sostenibilidad de las poblaciones de mantarrayas. La relación simbiótica entre las mantarrayas y otras especies, como los peces limpiadores y los rémoras, es un área fascinante de estudio.
Estas asociaciones mutualistas no solo benefician a las mantarrayas al reducir la carga de parásitos y restos de comida, sino que también proporcionan recursos y protección a los organismos asociados. Este tipo de interacción resalta la complejidad de las redes ecológicas y la interdependencia entre las especies marinas. En la conservación y protección de las mantarrayas, los esfuerzos de monitoreo y gestión a menudo implican la implementación de áreas marinas protegidas, AMP, y reservas marinas. Estas zonas están diseñadas para preservar hábitats críticos, reducir las amenazas humanas y proporcionar refugios seguros para las especies marinas. La efectividad de las AMP en la protección de las mantarrayas y otros organismos marinos es evaluada mediante investigaciones continuas y la recopilación de datos sobre las poblaciones y los ecosistemas. El impacto de la contaminación marina en las mantarrayas es un tema de preocupación creciente. Los contaminantes, como los plásticos y los productos químicos tóxicos, pueden afectar la salud de las mantarrayas y de los ecosistemas que habitan. La ingestión de microplásticos, que pueden acumularse en el sistema digestivo de las mantarrayas, puede tener efectos negativos en su salud. Los esfuerzos para reducir la contaminación marina y promover la gestión adecuada de los desechos son cruciales para proteger a las mantarrayas y a otros organismos marinos. La educación y la divulgación sobre las mantarrayas y su conservación juegan un papel clave en la protección de estas especies. Los programas educativos en escuelas, acuarios y centros de investigación ayudan a aumentar la conciencia pública sobre la importancia de las mantarrayas y las amenazas que enfrentan. Además, la participación de las comunidades locales en proyectos de conservación y monitoreo puede fortalecer los esfuerzos de protección y promover un sentido de responsabilidad y aprecio por el entorno marino. El desarrollo de tecnologías de monitoreo avanzado, como los sensores y las cámaras subacuáticas, ha revolucionado el estudio de las mantarrayas. Estos dispositivos permiten a los investigadores recopilar datos detallados sobre los movimientos, el comportamiento y las interacciones de las mantarrayas en sus hábitats naturales. La información obtenida a través de estas tecnologías contribuye a una comprensión más profunda de la ecología de las mantarrayas y a la formulación de estrategias de conservación más efectivas. Las mantarrayas también desempeñan un papel en el turismo ecológico y en la economía local. En muchas regiones costeras, las mantarrayas atraen a turistas interesados en el buceo y el avistamiento de vida marina. Este turismo puede proporcionar beneficios económicos a las comunidades locales y al mismo tiempo fomentar la conciencia sobre la conservación. Sin embargo, es importante gestionar el turismo de manera sostenible para evitar impactos negativos en las mantarrayas y en sus hábitats. La influencia de las mantarrayas en la cultura y las tradiciones locales es otro aspecto notable. En algunas culturas, las mantarrayas son vistas como símbolos de protección y espiritualidad. Los mitos y leyendas relacionados con las mantarrayas reflejan la importancia de estas criaturas en las creencias y prácticas culturales. La integración de las mantarrayas en la cultura y el arte puede servir como una herramienta poderosa para promover la conservación y el respeto por la vida marina. Los desafíos futuros en la conservación de las mantarrayas incluyen la necesidad de enfrentar el cambio climático, la pérdida de hábitat y las prácticas pesqueras insostenibles. La investigación continua y la cooperación internacional son esenciales para abordar estos desafíos y garantizar la supervivencia de las mantarrayas en el futuro. La colaboración entre científicos, responsables políticos, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales es fundamental para desarrollar y implementar estrategias de conservación efectivas. Las mantarrayas, con su impresionante belleza y papel ecológico, siguen siendo un tema de gran interés y estudio. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de estas criaturas y de los ecosistemas marinos en los que viven, es crucial que mantengamos nuestro compromiso con su protección y conservación. La salud de las mantarrayas es un reflejo de la salud de nuestros océanos, y su preservación es un objetivo importante para asegurar un futuro sostenible para la vida marina y para nuestro planeta en general. Las mantarrayas han capturado la imaginación de los científicos, biólogos marinos y el público en general debido a su comportamiento y características únicas. Aparte de los aspectos científicos y ecológicos ya mencionados, hay varias curiosidades externas que hacen de las mantarrayas criaturas fascinantes. Diseño natural en tecnología. El estudio de las mantarrayas ha inspirado el diseño de diversas tecnologías, no solo en robótica submarina, sino también en el diseño de aviones y drones. La estructura de sus aletas y el modo en que se desplazan en el agua han llevado a la creación de dispositivos que imitan su forma para mejorar la eficiencia y la maniobrabilidad en diversas aplicaciones tecnológicas. Capacidades sensoriales avanzadas. Las mantarrayas tienen una capacidad única para detectar campos eléctricos en su entorno. Utilizan órganos llamados ampollas de Lorenzini para percibir los campos eléctricos generados por otras criaturas, lo que les permite localizar presas en la oscuridad y en aguas turbias. Este sentido electroreceptor es excepcionalmente agudo, incluso en comparación con otros animales marinos. Relación con los tiburones. Aunque a menudo se piensa que las mantarrayas son muy diferentes de los tiburones, están estrechamente relacionadas. Ambas pertenecen al grupo de los elasmobranquios, que incluye a los tiburones y las rayas. Esta relación se refleja en sus esqueletos cartilaginosos y en ciertas similitudes en sus sistemas reproductivos y en la estructura de su piel.
Adaptaciones de alimentación. Algunas mantarrayas tienen adaptaciones especiales para la alimentación en diferentes tipos de ambientes. Por ejemplo, las mantarrayas de arrecife tienen bocas más estrechas para filtrar plancton en espacios reducidos, mientras que las mantarrayas oceánicas pueden tener bocas más grandes para capturar presas de mayor tamaño en el vasto océano abierto. Papel en la cultura popular. Las mantarrayas han aparecido en varias películas, documentales y programas de televisión, a menudo representadas como criaturas majestuosas y misteriosas. En la película animada Finding Nemo, Buscando a Nemo, uno de los personajes principales, Prosh, el tortuga, se encuentra con una mantarraya, lo que contribuye a la popularidad de estos animales en la cultura popular. Curiosidades sobre su reproducción. Algunas mantarrayas, como la mantarraya gigante, tienen un ciclo de reproducción que incluye un periodo de gestación bastante largo. En algunas especies, las crías nacen en una forma muy pequeña y requieren cuidados especiales para sobrevivir en los primeros días. Las mantarrayas pueden tener varios métodos de reproducción, incluyendo la ovoviviparidad, donde los huevos eclosionan dentro del cuerpo de la madre. Interacción con el ser humano. Las mantarrayas son conocidas por su comportamiento amistoso hacia los seres humanos en ciertos lugares del mundo. En algunas regiones, como la isla de Morea en la Polinesia Francesa, los turistas pueden nadar con mantarrayas en sus hábitats naturales, y estos encuentros suelen ser seguros y enriquecedores. Sin embargo, siempre es importante seguir prácticas responsables para no interferir con el comportamiento natural de estos animales. Migración en masa. Algunas especies de mantarrayas son conocidas por realizar migraciones en masa, lo que se puede observar en ciertos momentos del año. Estas migraciones pueden estar relacionadas con la reproducción, la alimentación o cambios estacionales en la temperatura del agua. Las concentraciones de mantarrayas en estas migraciones pueden ser impresionantes y atraen a científicos y ecoturistas de todo el mundo. Diversidad de especies. Existen muchas especies de mantarrayas, cada una con sus propias características y adaptaciones. Algunas son más pequeñas, como la mantarraya de pico corto, mientras que otras pueden alcanzar tamaños realmente impresionantes. La diversidad entre las especies se refleja en sus hábitos alimenticios, patrones migratorios y preferencias de hábitat. Presencia en el registro fósil. Las mantarrayas tienen un largo registro en el tiempo geológico. Los fósiles de mantarrayas datan de hace más de 100 millones de años, proporcionando a los paleontólogos una visión de cómo estas criaturas han evolucionado a lo largo del tiempo. Estos fósiles muestran que las mantarrayas han cambiado relativamente poco en su estructura básica, lo que destaca su éxito evolutivo. Apariencia camuflada. Algunas mantarrayas tienen patrones de color en su piel que les ayudan a camuflarse con su entorno. Estos patrones pueden variar entre especies y permiten a las mantarrayas mezclarse con el fondo del océano, protegiéndose de los depredadores y ayudándolas a capturar presas. Capacidad de regulación del flotamiento. Las mantarrayas pueden regular su flotabilidad a través de una serie de mecanismos. Algunas especies tienen un órgano llamado vejiga natatoria que les permite ajustar su flotabilidad, mientras que otras dependen de su movimiento constante para mantenerse a una profundidad adecuada. Esta capacidad de controlar su flotación es esencial para su vida en el océano. Impacto de la pesca comercial. A nivel global, las mantarrayas enfrentan amenazas debido a la pesca comercial. En algunos lugares, son capturadas accidentalmente en redes de pesca o son objeto de pesca dirigida. Las aletas de mantarrayas son a veces utilizadas en la cocina asiática, lo que ha llevado a una disminución en sus poblaciones en ciertas áreas. Diferencias de tamaño y forma. Dentro del grupo de mantarrayas, existe una notable variabilidad en tamaño y forma. Algunas mantarrayas, como la mantarraya de arrecife, tienen formas más compactas y son más pequeñas, mientras que otras, como la mantarraya gigante, tienen formas más extendidas y alcanzan tamaños impresionantes. Estas diferencias reflejan sus adaptaciones a diferentes nichos ecológicos. Sistemas de comunicación. Las mantarrayas pueden usar diversos métodos para comunicarse entre sí, especialmente durante la temporada de apareamiento. Aunque no se entiende completamente cómo se comunican, se ha observado que utilizan movimientos corporales y posiblemente señales químicas para interactuar con otras mantarrayas. Investigación sobre el sueño. Los estudios sobre el sueño en mantarrayas revelan que pueden tener patrones de sueño únicos en comparación con otros animales marinos. Dado que las mantarrayas deben mantenerse en movimiento para respirar, su sueño puede involucrar periodos de descanso en los que nadan lentamente o se mantienen en movimiento en un patrón específico. Impacto en ecosistemas coralinos. Las mantarrayas juegan un papel importante en los ecosistemas coralinos, ya que ayudan a controlar las poblaciones de organismos planctónicos que, si no se regulan, pueden afectar la salud de los corales. Su presencia en estos ecosistemas es esencial para mantener el equilibrio ecológico. Investigación en medicina y salud. Las mantarrayas han sido objeto de estudio para entender mejor las enfermedades y la salud en general. La investigación en el sistema inmunológico de las mantarrayas puede proporcionar información sobre cómo estos animales combaten infecciones y enfermedades, lo que podría tener aplicaciones en la medicina humana. Diversidad de hábitats.
A pesar de su asociación con los ambientes marinos, algunas mantarrayas también se encuentran en estuarios y zonas costeras. Esta adaptabilidad a diferentes tipos de hábitats muestra su capacidad para sobrevivir y prosperar en una variedad de condiciones ambientales. Impacto del turismo en la conservación. El turismo de observación de mantarrayas, cuando se maneja de manera sostenible, puede proporcionar incentivos económicos para la conservación. Los ingresos generados por el ecoturismo pueden ser utilizados para financiar proyectos de conservación y educación, y para promover prácticas de pesca responsables. Historial de investigación en ciencias sociales. Las mantarrayas también han sido objeto de estudios en ciencias sociales, particularmente en el ámbito de la interacción humana con la vida marina. Estos estudios exploran cómo las percepciones culturales y las actitudes hacia las mantarrayas influyen en las políticas de conservación y en la gestión de los recursos marinos. Conexión con la espiritualidad. En algunas culturas, las mantarrayas son vistas como símbolos de poder y espiritualidad. En la tradición polinesia, por ejemplo, se cree que las mantarrayas son criaturas sagradas que poseen una conexión especial con el mundo espiritual. Exhibiciones en acuarios y zoológicos. Las mantarrayas son una atracción popular en acuarios y zoológicos alrededor del mundo. Las exhibiciones de mantarrayas permiten a los visitantes observar de cerca a estas criaturas y aprender sobre su biología y conservación. Investigaciones sobre el comportamiento social. Las mantarrayas tienen comportamientos sociales complejos, y la investigación sobre estas interacciones ha revelado patrones de cooperación y competencia durante el apareamiento y la alimentación. Estos estudios proporcionan una visión más profunda de cómo las mantarrayas interactúan entre sí y con su entorno. Avances en tecnología de monitoreo. Los avances en la tecnología de monitoreo, como los sensores de movimiento y las etiquetas GPS, han permitido a los científicos rastrear el comportamiento de las mantarrayas con gran precisión. Estos datos son fundamentales para comprender sus patrones de migración y sus hábitos de alimentación. Presencia en el registro arqueológico. La presencia de mantarrayas en el registro arqueológico sugiere que estas criaturas han sido conocidas y estudiadas por diversas culturas a lo largo de la historia. Los restos de mantarrayas encontrados en sitios arqueológicos proporcionan información sobre su interacción con las sociedades antiguas. Impacto de los eventos climáticos. Las mantarrayas pueden verse afectadas por eventos climáticos extremos, como tormentas y huracanes, que pueden alterar sus hábitats y afectar su comportamiento. La investigación sobre cómo estos eventos impactan a las mantarrayas es importante para desarrollar estrategias de conservación efectivas. Estudios sobre el color y el diseño corporal. El estudio del color y el diseño corporal de las mantarrayas ha revelado patrones de camuflaje y comunicación que son únicos para cada especie. Estos patrones pueden variar desde colores brillantes y llamativos hasta diseños más sutiles que se mezclan con el entorno marino. Influencia en el arte y la cultura. Las mantarrayas han influido en el arte y la cultura de diversas formas. Desde representaciones en arte tradicional hasta modernas interpretaciones en diseño gráfico y escultura, estas criaturas han capturado la imaginación de artistas y diseñadores de todo el mundo. Estudios sobre el impacto de las actividades humanas. La investigación sobre el impacto de las actividades humanas, como la contaminación y la pesca, ha revelado cómo estos factores afectan a las mantarrayas y a los ecosistemas en los que viven. Los estudios sobre estos impactos son esenciales para desarrollar estrategias de mitigación y conservación. Exploración en nuevos hábitats. La exploración de nuevos hábitats marinos y costeros ha llevado al descubrimiento de nuevas especies de mantarrayas y a la expansión de nuestro conocimiento sobre su distribución geográfica. Estas exploraciones continúan revelando información valiosa sobre la biodiversidad de las mantarrayas. Proyectos de rehabilitación y rescate. Los proyectos de rehabilitación y rescate de mantarrayas están diseñados para ayudar a individuos heridos o enfermos y para promover la recuperación de las poblaciones. Estos esfuerzos incluyen el tratamiento de lesiones y enfermedades, así como la liberación de mantarrayas en sus hábitats naturales. Participación en programas de educación y conservación. Las mantarrayas participan en programas de educación y conservación que buscan aumentar la conciencia pública sobre su importancia y las amenazas que enfrentan. Estos programas incluyen talleres, conferencias y actividades comunitarias que promueven la protección de las mantarrayas y sus hábitats. Investigación en la ecología de los depredadores. La investigación sobre los depredadores de las mantarrayas, como los tiburones y las orcas, proporciona información sobre las relaciones depredador-presa en los ecosistemas marinos. Estos estudios ayudan a entender el papel de las mantarrayas en las redes tróficas y la dinámica de los ecosistemas. Desarrollo de nuevas técnicas de conservación. La investigación continua y el desarrollo de nuevas técnicas de conservación son fundamentales para proteger a las mantarrayas y sus hábitats. Estas técnicas incluyen métodos innovadores de monitoreo, gestión de áreas protegidas y enfoques basados en la comunidad para la conservación marina. Importancia en la ciencia ciudadana. Las mantarrayas también han sido objeto de proyectos de ciencia ciudadana, donde los ciudadanos contribuyen a la recopilación de datos y la investigación. Estos proyectos ayudan a ampliar la base de conocimiento sobre las mantarrayas y a involucrar al público en la conservación de estas criaturas. Influencia en la moda y el diseño.
las mantarrayas han influido en la moda y el diseño, desde patrones inspirados en sus colores y formas hasta diseños de accesorios y prendas. Esta influencia refleja la apreciación estética de las mantarrayas y su impacto en la creatividad y el diseño. Investigación sobre la genética. Los estudios genéticos de las mantarrayas han revelado información sobre su evolución y diversidad. La investigación en genética ayuda a comprender las relaciones entre las diferentes especies de mantarrayas y a identificar las poblaciones vulnerables. Desarrollo de programas de monitoreo comunitario. En algunas regiones, se han desarrollado programas de monitoreo comunitario que involucran a pescadores y residentes locales en la vigilancia de las mantarrayas. Estos programas fomentan la participación local en la conservación y promueven la protección de las mantarrayas en sus hábitats. Impacto de la sobrepesca en las poblaciones. La sobrepesca de las mantarrayas y sus presas puede tener un impacto significativo en sus poblaciones y en la salud de los ecosistemas marinos. La investigación sobre los efectos de la sobrepesca es crucial para desarrollar estrategias de manejo pesquero sostenible y proteger a las mantarrayas y sus hábitats. Estas curiosidades muestran la amplia gama de aspectos interesantes y únicos relacionados con las mantarrayas, abarcando desde su influencia en la tecnología hasta su papel en la cultura y la conservación. Y así llegamos al final de nuestro fascinante viaje al reino de las mantarrayas. Esperamos que hayan disfrutado explorando con nosotros el mundo de estos magníficos gigantes del océano tanto como nosotros disfrutamos compartiendo sus secretos con ustedes. Las mantarrayas, con su elegancia sin igual y su vital rol en los ecosistemas marinos, nos han mostrado una vez más por qué el océano sigue siendo uno de los misterios más asombrosos y hermosos de nuestro planeta. Desde sus impresionantes habilidades de navegación hasta su increíble capacidad para detectar campos eléctricos, cada aspecto de su vida es un recordatorio de la maravilla y la complejidad de la vida marina. Pero aquí en Fauna Fascinante, nuestro trabajo no termina con la publicación de este video. Gracias a sus valiosos aportes y donaciones, hemos podido realizar viajes de descubrimiento alrededor del mundo, sumergiéndonos en los hábitats más remotos y capturando la esencia de la vida salvaje en su estado más puro. Su apoyo nos permite continuar explorando, documentando y compartiendo las historias más asombrosas del reino animal, abriendo una ventana a la biodiversidad que pocos tienen el privilegio de conocer. Cada donación que recibimos es una chispa de motivación y una herramienta esencial para seguir adelante con nuestra misión. Nos permite ampliar nuestros horizontes, descubrir nuevas especies y mantener nuestro compromiso con la educación y la conservación de la fauna. Si te ha gustado este video y te entusiasma la idea de seguir acompañándonos en nuestras aventuras, considera apoyar nuestro canal. Tu generosidad hace posible que sigamos creando contenido de calidad y llevando las maravillas del mundo natural directamente a tu pantalla. Además, queremos recordarles que cada contribución, grande o pequeña, tiene un impacto significativo. Nos ayuda a seguir realizando estos viajes de descubrimiento, a mantenernos en contacto con expertos y a explorar rincones del planeta que necesitan nuestra atención y cuidado. Juntos, podemos hacer una diferencia en la forma en que entendemos y valoramos la vida salvaje. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Estamos emocionados de compartir con ustedes más historias fascinantes y descubrimientos sorprendentes en los videos que vienen. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de exploradores de la fauna. Su apoyo y entusiasmo nos inspiran a seguir adelante, y estamos agradecidos por cada uno de ustedes. Hasta el próximo video, donde continuaremos descubriendo juntos la increíble biodiversidad de nuestro planeta. Mantente curioso y sigue explorando con Fauna Fascinante.